un programa más de la televisión local de Mogán, Tu vida en una otra, Tu vida en una hora. Hoy está con nosotros Carmen Delia Moreno Torres, más conocida por Carmen Torres. Buenas tardes. Exactamente, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Ante todo, antes de empezar, quiero darte las gracias por aceptar la invitación de venir al programa. Hay algunas personas que llamo y se quedan pensando, pero te llamé y gracias por aceptar la invitación. Era mi momento. Yo también me gustó que me llamara. La verdad que para mí siempre ha sido chapó. He sido del pueblo, conozco aquí el pueblo. Y tú sabes cómo sabrás, Carmelo, me tiré 34 años en la península y llevo aquí 7 años, como el otro que dice. Todo eso lo vamos a hablar. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Dónde naces tú? Nací en San Nicolás de Tolentín. O sea, que eres aldeana. Aldeana. ¿Porque tu familia estaba, vivía en la aldea? Todos, sí. Solamente mi madre, que es mi madre de Fuerteventura de la Oliva, mi padre de guía, y nosotros somos todos aldeanos. O sea, ¿tu padre era de guía? Sí, de los hartos de guía. ¿Y por qué se fueron a la aldea tus padres? No, se fueron de guía. Se fueron de guía porque allí emigraron. Se fueron de guía, pero se fueron a la aldea. Claro, allí trabajaron con los Sánchez. Después de trabajar con los Sánchez, estuvo mi padre trabajando de capataz allí con los Sánchez. Se vinieron aquí al sur, aquí lo que es Arquineguí, que fue cuando yo me vine con 3 añitos. Pero primero se van a la aldea. Sí, primero de guía se van a la aldea. Allí conoció a mi madre, se casó con mi madre, que mi madre venía de Fuerteventura, que mi madre vivía en Fuerteventura. Ah, que tu madre venía de Fuerteventura y estaba viviendo en la aldea. Sí, y está viviendo en la aldea. Entonces mi madre se fue para Fuerteventura, porque tú sabes que antiguamente lo que hay, que se moceaba de otra manera, no de la manera que se mocea hoy. Explica qué es mocear. Mocear es cortejar a una muchacha, eso era mocear. Esa es la palabra que entendemos mejor. Sí. Y llegó mi padre y la vio en un baile. Y fue fijarse en ella. Y hacerse señas los dos. El flechazo. Mi madre tenía novio en aquel momento. Pero tú sabes antiguamente que estas personas mayores, pues cuando tienes un novio y te mandan a bailar con otro, tu novio mismo te mandan a bailar con otro, pues lo que hace es decir, tú me mandas a bailar con él porque tú a mí no me quieres. Y los dos se llamaban Manolo. Uh-huh. Y mi padre se iba a pelar a este señor, que era barbero. ¿Barbero en la aldea? En la aldea, sí. Y dice, vamos a bailar, Narcisa. Dice, no. Yo no voy a bailar contigo cuando tú me mandaste a mí a bailar con tu amigo Manolo. Dice, y ahora tu amigo Manolo me ha dicho si tengo el gusto de bailar toda la noche con él. Y yo le he dicho que sí. Y pues sí, un palo que se llevó. Se llevó un palo tremendo, se quedó. Y ahí empezó el noviazgo. Ahí empezó todo, lo de ellos, el noviazgo de ellos. Entonces, vamos a ver. Ahora te voy a hacer una pregunta. Dime tú lo primero que tú recuerdas, porque tú sabes que nacemos, tenemos 1, 2, 3 años, pero empezamos a recordar algo a partir de los 3 años. ¿Qué es el primer recuerdo que tú tienes de niña? El primer recuerdo que yo tengo de niña de 3 años es ver a todos mis tíos juntos tocando. Todos. A mí me salió la música de ahí. O sea que tú tienes vena de música por tus tíos. Sí. ¿A todos les gustaban la música? Todos, y a mi padre. No, yo sé que tu padre tocaba también la guitarra, sí. Tocaba la butuca. Y por parte de mi madre también tiene gente de Fuerteventura, que son de los, de los Mesa y de los, Torres Mesa y de estos luchadores que están en Fuerteventura, ¿cómo se llaman? ¿Pero de dónde? ¿De Jandía o de...? No, de La Oliva. Ah, de La Oliva. Sí, de La Oliva. Bueno, como sea, pero... Yo lo primero que vi fue un cuerda. ¿El primer recuerdo que tú tienes? Fueron las cuerdas. Lo primero que te entró a ti por las orejas fue la música. Cuerdas, la música. Yo escuchaba uno de mis tíos cantar, lo que no recuerdo quién era. Pero para mí era Anastasio el que cantaba en la... En Maspaloma, en... En la vida de Franco. Que se tira toda la vida ese lo tocando. Ese lo conocí, siempre tocando ahí. Sí, y cantando. Y después, cuando yo escuché a mi primo Manuel, a Manolillo, que dicen que está casado con la chica bajo Mogán, a Manolillo, fue cuando yo me inspiré más en la música. Digo, si él sabe cantar... O sea, que tú tenías 3 años o 4 años cuando el primer impacto que te llega a ti es oír a tu familia tocando la vida. Sí, todos reunidos. ¿Y te gustó la música? Me encantó.
pero a mí me gusta lo nuestro de aquí. No lo que venga de fuera. O sea, lo el folclore canario. Exactamente, lo que venga de, no, nuestro de aquí. Que no me digan a mí que tienen un folclore y me trae ahora una música de Venezuela, otra de no sé dónde, y que si me la trae de otro lado, no. Lo nuestro es nuestro. Y lo nuestro tenemos nosotros que luchar por ello. Que es lo que yo siempre he dicho. Yo oigo Tenderete y a mí Tenderete yo ni lo escucho. ¿Por qué? Porque ya no es como antes, no es la música que nosotras hemos vivido. ¿Qué fue lo que para qué se hizo cuando Nanino Díaz Cutilla creó Tenderete? Ahí no se hablaba sino de música canaria. Exactamente. ¿Qué es lo que tenía que haber hoy? Y lo que están haciendo en la romería yo lo veo perfecto. Vamos, chapó. Para mí es chapó. Porque si tú vas a una romería y tú vas descotada, ¿qué estás haciendo? Estás provocando. Vete a una romería y vete vestida como tiene que ir la canaria vestida, como siempre ha ido. Con su blusita hasta aquí, su traje canaria. Si pasas calor, chica, pues no vayas. Los organizadores de la romería de Mohán han hecho un buen papel y han sabido llevar la romería al punto. O sea, tú para entrar en la romería tienes que estar vestida de romero. O sea, tú puedes estar por fuera, sí, viendo. Pero si quieres estar en la romería, tiene que estar, y eso con un gorro de no sé qué, o de paja, eso que van ahora, olvídate, no. Tienen que estar de romero. Romero. Y yo creo que han acertado y ha sido bueno lo que han hecho. Yo lo veo bien. Yo, Mogán, le digo chapó. ¿Tú te acuerdas la primera canción que tú cantaste cuando...? Bueno, que el mundo ruede. Y el día que tú me digas que yo te deje, te dejo y aunque me cueste toda la vida, no importa que llore y sufra todos los días, pero hasta que sufra que yo te deje, será ese día. De Rocío Dúrcal, mi admiradora. Yo para mí es la más grande. ¿Eso fue la primera canción? La primera canción que yo canté. ¿Y quién te acompañaba? ¿Tú sola cantando? No, fue Sol de Amanecer, me eligieron reina de la fiesta de aquí de Arguineguín, que era cuando estaba la factoría abajo, sí, sí, que donde se vendía el pescado, se vendía la fruta. Y recuerdo las puertas verdes, que nunca las olvidaré, sí, jamás en la vida. Allí montaban un escenario de tablones, antiguamente. De hierro y tablones. Sí. Y allí fue donde me cogieron y me decían las chiquillas, venga, Carmen, venga, Carmen Torres, venga. ¿Qué edad tenías tú cuando eso? Ahí tenía yo, pues, 9 años o 10 años, tendría cuando, yo. Cuando me dijeron a la reina de Arguineguín. ¿Te subiste por primera vez en un escenario? En un escenario. Y di a la primera. O sea, que fuiste reina y a la misma vez te despuntaste como exactamente cantante. Exactamente. Al día siguiente estaban tocando en la puerta, Sol de Amanecer, para irme con ellos a tocar. Que la que tenía la palabra era mi padre, porque yo era menor de edad. Uh-huh. Al ser yo menor de edad, pues... Ahora continuamos con todo eso. 4, 5, 6 años. En esa época había escuela, ¿no? ¿Cuándo sí se vinieron ustedes de la aldea? Pues yo me vine con 3 añitos, pues hará más de... No, no, pero, o sea, tú tenías 3 años cuando se vinieron de la aldea. Sí. ¿Y a dónde se vinieron? A Las Crucitas. Estuvimos en Las Crucitas primero. Ah, plantando tomateros, sí, en Las Crucitas. Y de Las Crucitas nos vinimos después aquí. ¿Qué plantaba, con don Julián o con...? Con don Julián, con don Julián. Julián, sí. Y allí tenías tú 3 años, claro, en esa época todavía no podías ir a la escuela. No, a esa época no, pero me acuerdo de... ¿Tú recuerdas a tu madre trabajando los tomateros? Sí. ¿Cómo era un día normal? Porque tu madre y tu padre, los dos trabajaban, o tu padre trabajaba en... No, mi padre trabajaba en la fábrica de cemento. Ah, tú. Ya claro, mi padre empezó a trabajar en la fábrica de cemento. Tu padre, yo recuerdo cuando trabajaba en la fábrica de cemento. Entonces empezó ya a trabajar en la fábrica de cemento, que es cuando estaba mi hermano Pepe también trabajando con él, sí, en la fábrica de cemento. Sí. Y yo recuerdo siempre de esperar a mi padre en la puerta, porque yo he sido muy padrera, muy padrera. Yo quiero mucho a mi madre. A mi madre no la gana porque... Uh-huh. Pero yo, mi padre, ha sido para mí... el pilar mío, el que me ha guiado. Tu guía. Mi guía. Entonces, claro, yo a estar cantando, porque hoy en día, te encuentras entre orquesta o te encuentras entre conjunto. Yo siempre he dicho que orquestas son de 7 o 7 para arriba. Un conjunto son de 3, 4, 5 personas. No, de 4, 5, 6 personas. Uh-huh. En conjunto. Porque son, está el solista que es solo, el dúo y el trío. El cuarteto existe, pero el cuarteto, cuando yo estaba, no existía. Nunca existía. Entonces, yo lo que aprendí de mi padre, siempre que íbamos en la carretera, siempre, me decía, niña, tú haz siempre lo que yo te digo y las cosas siempre te marcharán bien. Tú siempre ves con amor, con luz y con paz en la vida y nunca le hagas daño a nadie. Esas eran las palabras de mi padre. Quien las quiso coger, las cogió. Quien no quiso cogerlas, no las cogió. ¿Cómo era un día normal? Un día normal
Por ejemplo, ¿te acuerdas poco cuando tu madre trabajaba en los tomateros? Claro, y tu padre trabajaba en la fábrica. Tú tenías que estar con tu madre, no podías ir a la escuela porque eras pequeña, pero tenías que estar con ella en los tomateros. Sí, amarradita de una pata a la silla con mi abuela. Yo y mi hermano fue el pequeño. Espera, 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 explícame eso. ¿Cómo amarradita de una Antiguamente, pata? Para que los niños no se fueran a la silla, que corría el agua, venía agua para regar en los tomateros, nos amarraba aquí una soga, la soga de toda la vida, Sí, sí, hoy sí. le dicen cuerda, soga, te amarraban aquí, te amarraban a la pata de la silla. Mi abuela sentada allí cosiendo. Y nosotros Abuela allí. cosiendo y ustedes amarrados allí. Sí, amarrados allí los dos. Para que Hasta no que se ellos fueran a la terminan los sequía. tomateros, para que no fuéramos a la sequía, porque no íbamos a la sequía, a bañarnos. Claro, como niños, Como claro. niños, que no Como niños. sabíamos lo que era el peligro. Y para quitarnos del peligro, pues nos amarraba las piernitas y a la silla. Entonces tu madre estaba todo el día en los tomateros, Todo el claro. día en los tomateros. Desde que amanecía hasta. Hasta el anochecer. Esa es la vida de mi Y madre. vivían cerca allí, porque vivían en las crucitas y vivían cerca. Sí, estaba lo que es la casa, según sube la iglesia, donde estaba don Efraín, que me acordaré de él también, estaba la iglesia, pues enfrente, la casa que la cogió un gitano que la sortó, yo no sé después quién la cogió, porque estaba Anita Cazorla, Anita Alonso, estaba allí viviendo por arriba de mi madre, y estaba esperando que llegara mi madre de la aldea San Nicolás a las 12 de la noche, que fue la gran amiga de mi madre arriba. Después, Pinito, la de Sescaospino, que es Miguelito, para descanse también, que el hijo, a ver, Juana está casada con Enrique, con esto de los Quevedo. Ah, sí, sé Vale, quién es. pues toda esa gente esperaban a mi Miguel, sí. madre que llegara, la madre de ella, de Juana, esperaba a mi madre que llegara, de Elena y de toda esta gente. La mujer de Quevedo, toda esta gente antiguamente Sí, esperaban sí, a mi sí. madre, claro, como venía con 8 hijos, que éramos ocho. Ocho, somos 8 hermanos, somos 4 hermanos y 4 hermanos. Y claro, Bueno, ya uno falleció. sí. Pero, o sea, 8 hermanos y todos estaban en los tomateros con tu madre, o ya eran más granditos y estaban en la escuela. No, 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 no. Ellos estaban en la escuela, pero ellos iban a los tomateros también. O sea, cuando salían de la escuela tenían que ir a los Sí, sí, tomateros. sí, 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 sí. ¿Y dónde tenían la escuela en esa época? Esa época la tenía donde estaba el cura, estaba la plaza y lo que es la parte esta ¿Pero de dónde? ¿En las crucitas? Sí, en las crucitas. Estaba allí mismo, que tú salías de la casa y llegabas allí al colegio. Y yo me acuerdo de Merche, de una maestra llamada Merche y otra Saída. Son las que recuerdo yo. ¿A qué edad empieza a estudiar en la escuela? A los 6. A los 6 años. Sí. Allí, pero ya coincides con tu hermano, porque tienes hermanos de Sí, claro. escolarizados, ¿no? Tengo hermanos que es más pequeño que yo, que es Juan, que está en Secaspino, que ese sí estaba conmigo. Y después estaba mi hermano Ciano también, que más o menos somos de una quinta. Y ahí empezamos a ir al colegio. Y ahí fue donde hicimos la primera comunión, que don Efraín no nos dejaba el traje largo, sino el traje Sí, corto. traje corto. Mira, aquello era un caso, ¿Te el gustaba ir cura. a la escuela a ti? A mí no, a mí me gustaba cantar. A mí lo que me gustaba era cantar. O Mi sea, hermano. a ti escuchabas una guitarra Bueno, más que un lápiz. sí, uff, yo escuchaba cualquier ritmo de música y ahí yo estaba sentada ahí al lado. Sea, que no te gustaba ir a la escuela. No. O Era sea, una que cosa que no me gustaba. ibas por obligación. Iba por la obligación, sí. Pero tocar, o sea, cantar era por Cantar devoción. era lo mío, no, devoción no. Es que lo llevo en la sangre, lo llevo en las venas. Yo hoy no tengo la música y es como si estuviera muerta en vida. Entonces estás en la escuela, ¿hasta qué edad estás en la escuela? Pues estoy en la escuela hasta los 14 años. Entonces, allí en Sí. las crucitas. No, no, no. Aquí en Arguineguín. Ah, porque Ya nos pasemos ya a Arguineguín. ya se vienen a vivir aquí en Sí. Eguín. Ya no vimos nada. Yo me vine Y ya tu con. padre, claro, en esa época estaba tu padre todavía trabajando en la Sí. fábrica. Yo me vine de las crucitas con 6 años. 6, 7 años. Yo me crié aquí en el pueblo. Entonces empezaste a ir a la escuela aquí en Arguineguín. Claro. Entonces tú tienes muchos amigos y amigas aquí en Arguineguín de la época tuya. Bueno, el pueblo entero. Claro, de la época tuya. Porque tú te puedes casar y te puedes ir a Málaga, como yo me fui. Pero Pero la yo nunca, juventud. nunca, lo mío se me ha olvidado. Sí, Yo claro. llegaba aquí porque tú estuvieras casado con un guardia civil, vamos a ver, un guardia civil es una persona igual que otra, como le decía a mis amigas. Y ellas siempre me lo dicen, Carmen, siempre es la misma, siempre llegas al pueblo, siempre llegas con una risa, siempre llegas. Digo, es que tienes que ser así. Es que yo me crié aquí con ustedes. Entonces empezaste a ir a la escuela aquí en Arguineguín. ¿Te acuerdas quiénes eran los maestros en esa época? Bueno, doña Margarita, las reglas Margarita. hay en mis manos, que me dolían mis manos. Era fuerte doña Uf. Margarita. Don Rubén. Don Rubén, Camejo, Camejo, que está por aquí que todavía. es muy. Ese fue mi maestro que yo le hacía cara a él en la escuela, Sí. que mi madre me llegó a dar. Estaba también Doña Rosa, que Doña Rosa para mí.
Doña Rosa. Es chapó. Yo chapó. Creo que Doña Rosa es de ángel para arriba. Chapó. Doña Rosa, yo no, para mí. No, todos esos maestros que has comentado son todos buenos. Sí, son todos uno, buenos. Uno es un poquito más pero bruto, Doña más, Rosa más duro que era otro. Muy cariñosa, era diferente, era una cosa que a mí no me gustaba estudiar, pero con ella sí. ¿Con ella te gustaba? Sí, no sé, tenía un carisma, tenía una personalidad y una cosa con los niños, tenía un tacto con los niños que no sé ni cómo describírtelo. Y me encantaba estar con ella, bueno, yo me sentaba hasta en el suelo. Ella se ponía a bailar y se ponía a cantar con los niños. Y yo aquello, yo me lo pasaba pipa, porque era lo que me gustaba a mí, era música. Mira, con todas las personas que he hablado, que los he traído aquí, que hemos hablado de maestros, todavía no he escuchado ni una persona que diga lo más mínimo de Doña Rosa. Pero a nadie. ¿Quién lo diga? Todo el mundo dice Doña Rosa. Desde Doña que Rosa. A todo el mundo se le enciende la cara cuando habla de Doña sí, Rosa. Pero es porque es que ella tenía algo, Doña Rosa tenía algo que no llegaba a los niños. Ella tenía un tacto con los niños que no los tenía otros profesores. Que yo no estoy diciendo con esto que los otros profesores no, fueran yo malos. No, estoy diciendo que todos eran buenos, pero Doña Rosa tenía un carácter especial. Sí, muy especial. Era una mujer, y además es una mujer muy especial. Siempre lo he dicho. Y yo siempre, a veces que veía a la hija Rosa, le decía, Rosa, ¿tu madre cómo está? Trabajando aquí en esto del ayuntamiento. Me la acusaba muchas veces. Rosa, ¿cómo está tu madre? Ahí está. Al que no he visto más ha sido al hijo. Pero ella sí la veía. Entonces, estás en la escuela, estás de los 14 años. ¿Cuándo, en qué primer conjunto empezaste tú a cantar? Con Sol de Amanecer. ¿Qué edad tenías? Yo tendría ahí, pues, nueve para diez. ¿De nueve para diez años? Cuando yo empecé. ¿Cuando empezaste, cuando te contrataron esa gente? Sí. ¿Sol de Amanecer de dónde era? Mitad de Secao Pino, mitad de Barranquilla Andrés, mitad de Soria. Pedro Quintana era. ¿Pedro Quintana no era el...? No, fue José Antonio, un chico de Soria, fue quien montó el conjunto Sol de Amanecer. Después lo traspasó a Pedro Quintana y a Rosendo. ¿Te acuerdas de Rosendo que vendía lavadoras y todo? Sí, Rosendo, sí. Rosendo. Pero Rosendo no tocaba, Rosendo era el dueño. No, pero Rosendo era quien lo llevaba. Exactamente, es quien lo llevaba todo. Pues ya después ahí se Rosendo murió y ya se quedó Pedro. ¿Pedro se quedó con sí, el conjunto? Sí, se Pedro con el conjunto y ya nos fuimos nosotras a Fuerteventura, nos llamaron de aquí a Fuerteventura, fuimos a La Palma, fuimos a Tenerife, estuvimos allí. ¿Y cuántos eran en el conjunto en esa época? Éramos, pues estaba Ramón, no, estaba Alejandro, porque después estaba también Ramón el pelirrojo de Mogán. Ah, sí. Ramón, así. Ah, sí, Ramón es... ¿El cuarto de sonido? No, el de cuarto sonido es Antonio. Ah, no, Ramón Antonio. García, Ramón García, dices tú. No me acuerdo el apellido de él. El de la verde, no, el que de Quintana es que siempre me ha quedado porque era el dueño del sí. grupo. Estaba Ramón, estaba Miguel, que era Gelli, que es de Mogán también. Gelli, sí. Gelli tocaba la bandurria, pero Gelli no tocaba la bandurria. Sí. Éramos tres de Mogán. Sí, sí. Después estaba Callito. Callito. El del órgano. Con el órgano. Que cogía dos trozos de caja para poner el órgano, sí, es lo que había antiguamente. Ah, pero Callito era simpático. Sí. Después Manolo, el que está en ritmo sureño hoy en día. ¿Y qué más había? Éramos entre vocalista, bajista, guitarra, tres, cuatro, cinco, éramos seis. Seis. ¿Y iban a tocar a las islas? Sí, a todas las islas. Yo conocí las islas a consecuencia de la música. Pero, o sea, empezar, ¿qué iba? Un día antes, claro. Claro, nosotros cogíamos el avión el día antes y ya teníamos el hotel reservado y todo y nos quedamos... ¿Se quedaban una noche allí? Una noche no. Anoche nosotros íbamos para Fuerteventura y nos veían la que se armó allí. En Fuerteventura te digo que nos llamaron Jandía Playa, a Morrojable, que le dicen. Morrojable, sí. Y, perdón. Y yo era una niña. Yo ahí tendría, pues, el primer año que salimos, a los 14 años, tendría yo ahí. Una niña. Y tú sabes que antes éramos unas ignorantes. Y unos ignorantes, porque éramos así, porque éramos tan sanos. No eran ignorantes, eran sanos. Una éramos cosa sanos. Ser ignorante y otra ser sano. Ustedes eran sanos. Y claro, había un señor allí que le metió miedo a todo el conjunto, pero yo, como niña que soy, yo me echaba a reír. Y yo le echaba cara al viejito que había allí, con un bastón.
Me acordaré sin perder. Parece que lo estoy viendo pasar. Dice, ustedes no saben tocar, ni saben cantar. Digo, y yo le dije, que mi padre, que te podía dar una cachetada, ¿eh? Que antes no podías contestar a las personas mayores, porque era una falta de respeto. Yo le decía, ¿qué dice usted? Que no sabemos tocar ni sabemos cantar, esta noche se lo va a demostrar usted y yo. Esto se va a llenar aquí, vamos, como un pilar. Dice, es que está ahora tocando ahí bajo el gran canario este, José Vélez. Digo, ni José Vélez ni nada, digo, ¿pero dónde están tocando? Dice, abajo en eso de la lucha canaria. En el campo de lucha. En el campo de lucha. Digo, cuando termine ver a usted, dice, no, la gente sale para la casa. Digo, no. En cuanto me escuchan cantar, sube para arriba. Dice, sí, que ya te lo creo. Digo que sí. Y yo me encantaba estar con el pie porque el viejillo era de estas personas. Sí, sí, sí. Y claro, la comisión de fiestas estaba enfrente y no hacía sino mirando. Y ahí montaron una barra para ellos pagar todo lo que debían, porque debían un dinero que no podían pagar, que llevaban juntos, pero que no podían pagar. Pues entonces un señor, por llamarle algo en esta época, llegó allí a Fuerteventura, me llevaron un ramo de flores, había un escrito y habían repartido allí que el conjunto que iba de aquí, de Mogán, era muy malo y que la vocalista venía de una casa de... Imagínate tú, una niña con... ni 14 años tendría. Pues nada, yo al ver a mi padre, leer aquel mensaje que llegó en la tarjetita con el ramo de flores, mi padre cogió el ramo de flores, lo hizo así, lo tiró a la basura. Ah, ¿porque tu padre fue con ustedes? Sí, sí, claro, mi padre siempre iba con nosotros, siempre. Uh-huh. Mi padre le decía a Pedro, si tú esta noche haces aquí lo que yo te digo, ustedes van a ser el mejor conjunto que ustedes han llegado aquí. De todo Mugán. Bueno, pues Pedro dice, Manolito, dígame usted lo que sea, dice, porque yo estoy acojonado, decía Pedro Quintana. Dice, dígame usted lo que sea, porque es que yo estoy acojonado. Dice, mira, manda a Miguel, a Geli, que le decíamos, al de Mogán. Manda a Geli allí, que me mire aquella columna para aquel lado, aquella columna para el otro lado y la otra columna para el otro lado. Y que Carmen no me canta hasta que otra vez. Mi padre arriba subió, porque arriba está la plaza y abajo está el pueblo. Allí sí hay unas amistades preciosas. Hoy en día ahí las tengo. Llega y empiezan a tocar. Pero mi padre, ¿qué hace? Va bajando para el pueblo. Al bar. Y yo, que siempre he sido una cotilla desde chica, que yo me echaba a correr, no hacía caso de mi madre, y después llegaba a mí, llevaba unas palizas de tres pares de nariz. Echa a correr tarde de mi padre, y mi padre cogió de la mano. Tú sabes que antiguamente las carreteras eran todas de tierra y mis zapatitos se quedaban todos llenos de polvo. Y mi padre sacó el pañuelillo de mí y me limpió los zapatos cuando llegué arriba. Y sube la escalera del bar y me dice mi padre, siéntate ahí y no quiero que te muevas de ahí. Pero para que yo no escuchara lo que el señor del bar le estaba diciendo a mi padre. Y el señor estaba cerrando el bar, por lo que habían dicho nuestro. Pues llegó mi padre y dice, buenas noches, caballero. Dice, mire, estamos cerrando, dice, no le importa, ponemos una copa. Dice, pero de ese garrafón, le dijo mi padre. Pero yo no sabía, yo me enteré ya después a la larga, a los años, ¿no? Yo me quedé mirando para el hombre y digo, ¿cómo de garrafón, no? Y yo he sido una persona, a ver, muy activa, ¿no? Yo eso que le contestaran a mi padre, yo eso no lo permitía. Y era un señor mayor, que mi padre me podía dar una bofetada en ese momento. Pues le dice, no, de ese garrafón no, porque lo tenemos guardado para el padre de la vocalista que viene. Dice, ese garrafón, dice, bueno, pues déjelo ahí. El padre de la vocalista, él no le dijo ni que era el padre de la vocalista. Entonces mi padre lo que quería enterarse era ver por dónde había venido aquel comentario que había visto. Aquello, claro, a cualquier padre le duele de una hija, teniendo 13 años para 14 años. Pues mi padre investigó en quién fue. Mi padre cuando llegó aquí a Las Palmas lo cogió. Te estoy comentando, cuando estamos en Fuerteventura, en Jandía Playa, y Pedro le hace caso a mi padre y hace todo lo que mi padre le dijo, hablando con el señor del bar, dice, no, yo voy a cerrar, caballero, y dice, ¿por qué me han dicho que el conjunto que viene? Viene que no sirve para nada y la vocalista dice que viene de una casa de... Ahí lo debemos dejar, porque no son horas de decir la palabra, ¿no? Manda al camarero de ir arriba, a la plaza. Y mi padre llegando y me limpia a mi padre los zapatitos. Dice, limpia los zapatitos, mi niña, que los tiene todo lleno de tierra. Cogió mi padre un poquito de agua y limpiándome los zapatos blancos, eran blancos. Yo llevaba un traje de tul de Teresa Alonso, de la de Secaspino. De Teresa, sí. Teresita Alonso.
La idea del carpintero, sí. De Molito Carpintero. Sí, llevaba yo. Y el viejillo me decía, parece una palomilla blanca. El viejillo que estaba para allí se metía siempre conmigo. Parece una palomilla blanca. Y digo, yo no soy una palomilla. Yo siempre contestaba y mi padre me miraba y decía, verás tú, esta noche me llevo una cachetada, decía yo. Pero claro, como yo no podía estarme callada porque es que yo tenía esa sangre. Y dice, vete para allá. Me dice mi padre, llego arriba a la plaza, y dice, vete para allá. Y ahora ya le digo yo a Pedro lo que tiene que hacer. Llegué a mi padre allí. Mi padre era las lágrimas, se lo bebía. Él hizo así, dos veces que lo vi yo. Y claro, yo me, como niña que era, me quedé así mirando para él, como diciendo, ¿qué pasa? Compraron un número, los chicos allí, de para una rifa. Los organizadores de la fiesta estaban, pero acojonados. Claro. Señor cerrando las puertas, cerrando todo. La gente se había ido de cuando aquel había cantado, el José Vélez. José Vélez en la plaza de lucha. La gente se fueron para la casa, claro, lo que le habían dicho allí en Fuerteventura. Pues llega mi padre ya muy impotente y mira que mi padre es una persona muy, muy, muy tranquila, siempre ha sido muy tranquila y muy correcta. Y dice, Pedro, ella es una canción que cante Carmen y no para hasta que te avise. Pues así fue, lo hizo así. Tú puedes creer, muchacho, Carmelo, que yo empecé con la canción Que el mundo ruede. Si un día te digo que tú me dejes, te dejo y aunque me cueste toda la vida, no importa que llore y sufra todos los días, pero hasta que sigue la canción que te canté antes. ¿Vale? Y yo, claro. Ahí fue donde empezaste a cantar. Ahí fue. Esa noche. Sí, ahí fue donde empecé a cantar, que fue cuando mi padre decía que el pueblo estaba muerto. Y entonces el hombre, cuando ya todo esto pasó, mi padre se va abajo y ve gente corriendo por ahí para arriba. Las porbajeras se veían la gente corriendo para arriba para el baile. Claro, como tocaban ellos, como cantaba yo, que era una niña. Que yo te tengo unas grabaciones de Sol de Amanecer, que era de un maleto de fuego, y está mejor que grabar que en los estudios. Pues claro, ¿quién te dice a ti que se llena aquello? Clase. Entera. Tú tirabas una aguja y no encontrabas la aguja por ningún lado. A mí me tuvieron toda la noche cantando. Y le dijo a mi padre a Pedro, en un descanso le dijo, Pedro, ¿quién son ustedes aquí? Dice, Sol de Amanecer, Manolito, ¿por qué? Dice, porque hasta que no salga Sol no puedes parar. Dice, ¿y la luz te mudó? Así que si no hay gasolina, metemos gasolina a la moto. Pero Quintana le decía, Manolito, está al amanecer. Dice, ustedes son sol de amanecer. Ustedes quieren hacerme caso a mí, ustedes quieren salir. Esta es la que hay aquí. Y ahora, cuando hay que aprovechar, efectivamente, lo hicimos así. Nos hayamos muerto. Nos tiramos una semana. ¿Una semana? Una semana. ¿Fueron para un día o dos días? No, fuimos para 3 días. 3 días. Y nos llamaron para una semana. Nos pagaron para que nos quedaran. Porque dice que no había visto un conjunto allí que tocara y cantara como la niña que estaba. Dice, ¿cómo pueden decir que esta niña viene de una casa de...? Si es una niña que no llega ni a los 14 años. ¿Cómo lo pueden decir? Eso eran de conjuntos que estaban aquí, claro. Que celaban. Porque, claro, yo me movía, yo bailaba la yenca, yo te bailaba a ti la yenca con el cable y todo. Uh-huh. Y yo no me tropezaba. Porque me gustaba, es que me nace, me gusta. Yo estoy loca por sacar un conjunto de aquí, del municipio de Mogán. No de otro sitio, sino del municipio de Mogán, que a la gente le guste la música, que le guste las orquestas, que le guste esto. ¿Qué mejor que nuestro municipio para hacer un conjunto o una orquesta, lo que ellos quieran? Pues yo te digo que aquí en el municipio de Mogán hay mucha gente que no sabe música y tocan todos los instrumentos. Pero es que no hace falta saber música. No, pero te digo que no saben música y te tocan todos los instrumentos. Yo no soy de partitura, yo soy de oído. Pero el oído lo es todo, para mí. Yo, sin embargo, he estado con gente que ha tocado música, ha estudiado partitura, y tú lo escuchas tocando y tú dices, bueno, ¿y yo qué hago aquí? Yo he tenido un recorrido con Sol de Amanecer, con los diamantes de su bandurria, que no han estudiado música, y este parece que estaba muriendo a plazo, pues yo. La verdad, entonces, terminan en Fuerteventura, están una semana. Estuvimos una semana. Regresan a tu Mogán. Sí, no. Superaron el récord de todo. Sacaron 4 millones antiguamente de las pesetas, 4 millones limpios. Que puede hacer la entrevista a Manolo, uh-huh. El que está que era de Sol de Amanecer, a Manolo.
Pepa, que le dicen, a Manolo Pepa, que está en Ritmo Sureño, le puede hacer la entrevista, él te va a contar lo mismo que te conté yo. Y salieron con 4 millones limpios y habían pagado todo lo que debían, la comisión de fiesta. Pero el susto no es quien se lo quitó. El susto no se lo quitará. Pero después vinieron al siguiente año a buscarnos. Ya yo no estaba con Sol de Amanecer, ya yo estaba con los diamantes. Porque ya yo era muy nombrado por todos lados. Y yo estaba dando mucha caña a los compañeros. O sea, que te viniste y entonces te fuiste del Sol de Amanecer y te fuiste a los diamantes. Yo me fui con la pena, porque ahí quien decidía era mi padre, no era yo. Porque me fui con la pena de Sol de Amanecer. Sobre todo por Pedro Quintana, porque Pedro Quintana para mí era con mi hermano el mayor. Pedro tocaba el bajo, ¿no? Sí, el bajo, el bajo. Pedro Quintana, eso es, para mí es, de verdad. Yo tengo muchas ganas de verlo porque me han dicho que está enfermo y tengo muchas ganas de verlo. Yo conozco muy bien a Pedro porque cuando yo estaba con Pedro Tevez encargado, él trabajaba con nosotros de soldador. Esa época, pues, yo conozco a Pedro desde hace un siglo, de toda la vida. Y lo de él es de tocar el bajo, yo lo veo a él y la junta. Siempre era la cabecita así, de él. Él movía siempre. Al ritmo de, movía la cabeza. Exactamente. Y te estoy diciendo que. ¿Tú nunca, los cuartos sonidos no tocaste tú nunca? No. Yo estuve con Sol de Amanecer y los diamantes y su bandurri, nada más. ¿Con esos dos conjuntos nada más? Nada más. Sí. Entonces, después, ¿hasta cuándo estuviste con los Sol? Yo estuve con Sol de Amanecer, tuve 5 años. Tuve 14 años en la música, 5 años, pues me tiré con el otro conjunto 9 años, son 14 años. Me casé y me fui para la península. ¿Y con ese también te fuiste? Con los diamantes. ¿Con los diamantes iban a todas las islas también? No, no los llamaban. ¿No iban a las islas? No. ¿A los diamantes? A Sol de Amanecer, sí. Pero ya cuando vinieron a buscar, que yo estaba con los diamantes, ya yo no estaba. Ya yo había cumplido 17 años y con 17 años me casé y me fui. ¿Y abandonaste la música? Abandoné la música porque allí no hay música como aquí. Sí, sí, pero que digo yo, yo recuerdo verte jovencita, una niña, en el Sol de Amanecer y en los diamantes, recuerdo de... Sí, de verte, el vestidito azul aquí con el monito azul. En vez de verte cantar. Entonces, a los 17 años, dejas de cantar. A los 17 años, dejo de cantar. ¿Y no fue un cambio brusco eso para ti? Puf, para mí fue enterrarme en vida. Yo hoy te estoy diciendo que es algo que yo busco. Estoy buscando. O sea, ¿te casas? Me voy. ¿Aquí en Arguineguín? Exactamente. La iglesia se estaba haciendo, la que está hecha atrás, estaba haciendo nueva. Y todavía no estaba ni la mitad de los pisos puestos. De los pisos puestos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Después te casas, tu marido lo destina a la península y tú te vas para la península. Sí. Nos vamos al día siguiente. Que antes ni teníamos luna de miel ni teníamos nada. O sea, que te casaste y al día siguiente te fuiste. Sí. ¿Y cuánto tiempo estás en la península? 34 años. Yo llevo 7 años aquí. 34 años. 34 años. Pero, ¿y en esos 34 años nunca se te pasó por la cabeza que va, yo tengo que engatusar a mi marido, decirle a mi marido? No, es que no tenemos que ir a Gran Canaria. Yo sin la música no puedo estar. Es que yo me separé a consecuencia de eso. ¿A consecuencia de la música? Porque yo no puedo estar sin la música. Yo estaba en mi casa, yo ponía mis orquestas, porque yo siempre me iba cada vez que venía de vacaciones, estaba 2-3 meses aquí y me iba. Yo me llevaba los discos míos todos para allá. Ahí empezó a ensayar en mi casa, me volvía loca. Ahí llega mi vecina, se sentaban, dice, Paul, ¿te canta? Si ya, si eres un artista, porque en la península no se escucha esto muy bien. Claro. Y claro, llegabas ahí y decía, jolín, no veas como que vos tienes, dice, ¿por qué no te dedicas a esto? Y eso estoy en la lucha de Carmelo de coger a gente de aquí, del municipio de Mogán, que salgamos para adelante, que tengamos en el pueblo, ya que tenemos todo lo que tenemos, porque gracias a la alcaldesa esta ahora mismo que tenemos, porque mira, yo no conozco, yo conocía a los antiguos, los que había antiguos, porque yo me fui, la verdad, que era una niña. Pero todavía quedan varios conjuntos en Gran Canaria. Sí, pero ya no quedan ni de los nosotros, ya no quedan muchos. Por ejemplo, está el de Mogán, Antonio. Pero Antonio lo que tiene es, como estaba diciendo él, dice Carmen, yo lo que tengo es un esto de cuerda y nosotros vamos de parranda y vamos a tocar una boda, vamos a tocar la qué, vamos a tocar la qué, pero porque a ellos les gusta. Y yo dije, Antonio, pero no lo hacen como profesión. No, lo hace porque por un hobby, porque a ellos les gusta la música, a todos les gusta la música. Una vez en semana a lo mejor quedan pasajeros porque estuve hablando con Antonio. Dice, digo, ay, Antonio, dame un hueco ahí, aunque sea, digo, a mí me da igual, ya, pero ven ahí, aunque no cobre nada, digo, pero es que la música la llevo en la pena.
y me dio la alegría de escucharlo, porque él no me conocía, pero ¿quién eres? Él se reía, pero ¿quién eres? Digo, ¿no me conoces? Digo, ¿no te acuerdas de los diamantes y su montaña y sol de amanecer? Dice, no fastidies, Carmelilla, me decía, no fastidies, Carmelilla. Digo, yo te escuché hablando con Carmelo en la televisión y digo, yo te me tengo que enterar dónde estás tú. Y digo, estabas aquí porque eres de Las Palmas. Sí, él se casó con una chica de Mogán. Sí. Y hace años que yo no veo a él, y él tiene que tener lo menos 70 años ya. Más o menos, sí. Sí, sí, más o menos tiene que tener pero 70 años. Pero él vive en Mogán ahora. Sí, él vive en Mogán, sí. Y él pero me dijo, ese le pasa lo que a ti, que sí. Ese es que lo llevan no a sangre. Puede estar sin la música. Lo llevan a sangre. No puede estar sin la música. Y él me dijo, dice, vente para abajo que va a tocar los chicos de Secaspino, una orquesta, un conjunto nuevo que ha salido, que precisamente a Laura la conozco yo, que es de aquí del Pajar. Y dice, vente que va a tocar, digo, ¿por qué no vamos a tocar nosotros? Digo, bueno, coge tú la parranda tuya y eso vamos a tocar nosotros, de segunda. Mira las carcajadas de él, vamos a echar el rato. Pero tú, y los conjuntos que están ahora, ¿tú crees que ninguno, si tú hablaras, no podrías entrar de vocalista? Hay mucha envidia hoy, sí. Hoy no es como antes. Hoy no puedes tú... ¿Piensa que le vas a quitar el puesto? El puesto y que... a ver, yo estuve con un solista. El solista me dijo que sabía música, que estudió partitura, y yo le dije que a mí me da igual que estudiara partitura, que estudiara lo que quiera, pero que yo venía de oído, venía de raza. Y le ofrecí a otro vocalista. Le dije, mira, ya me retiro, y quedamos como amigos, la mujer y yo, quedamos como amigos, y ahí te dejo a la vocalista. Me gusta esta vocalista para ti y ahí están tocando, están en su baile. A mí cuando una música no me llega, no me llega. Y como yo soy de oído y yo escucho la música, yo a mí me da exactamente igual. Yo voy al ritmo que a mí me gusta. Yo que esté en una verbena y esté a paso lento, y a paso lento como cámara lenta, yo para mí eso no son bailes ni son nada. Tú te echas una ranchera, te echas unos pasodobles, te echas un tango, te echas un cha-cha-cha, después que si te echas un merengue y todas esas cosas, hoy ya no las tienen. Las tienen a su ritmo, no como antiguamente las teníamos. ¿Sí? Te digo, cuando el conjunto Mogán, los cuartos sonidos, se arriesgaron en aquella época porque compraron un conjunto, además, sí. La última tecnología en aquella época, te hablo de 50 años o más, el padre les, bueno, ellos también estaban trabajando todos, les compró un conjunto, sabían un poquito tocar, Antonio de oídas de toda la vida, sí. Antonio les dio una mano ahí y empezaron a tocar, y mira, que ellos fueron hasta las islas a tocar, claro. Ellos fueron creo que fueron a La Palma, y por aquí animaban a la gente. Claro que animaban. Y poco a poco, en 6 meses, se quedaron tocando. Claro. Y tenían un conjunto de la última tecnología. Que primero estuvo la chica, no me acuerdo, la primera vocalista que tuvieron, después estuvo Ani. Que con Ani sí coincidí yo muchas veces en los escenarios. Pero tú montabas un conjunto y con ese conjunto tocaban todos. Sí, pero sí. Tú te vas hoy y tú lo que ves, tú dices, montas un conjunto, el otro monta el otro y el otro monta el otro. Tú dices, bueno, ¿qué te espera a ti, Carmen, hoy encima en un escenario? Nada, no espera nada. Te espera que te pille 4 tortazos, por un lado por el otro, de tu compañero aquel, pues ya los compañeros no son como antes, no son como nosotros, no van de frente, no te dicen las cosas de frente, no se sienta para hablar contigo tranquilamente, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú llegas a un sitio y tú ves que un bandurria mismo, ya le está haciendo la vocalista, paz, paz, paz en el suelo, yo soy de las que cojo la bandurria, se la quito y se la meto por la boca para adentro. Es que se la pego encima de la cabeza. Porque hoy no hay respeto, no hay humildad, y la humildad es muy bonito. En la música, donde tú quieras que vayas. Tú vas a un sitio y tocas una puerta con humildad y con sencillez. ¿Eh? Y la verdad, vas a todo sitio. Ahora, si vas con mentiras, sin humildad y sin nada, todo el mundo te cierra las puertas, Carmelo. ¿Alguna vez en los conjuntos que has tocado has tenido algún problema, me refiero, estar tocando y saber que hay alguna guitarra desafinada o, no. o tú eso no lo percibes? Sí, lo percibo, pero jamás. Primero se... Antes de eso, ellos se ponían ti, sobre todo primero. Miguel, la bandurria, la tenía ese que era el afinador, ¿no? El afinador, sí. Pedro cogía su bajo,
y Pedro arreglaba su bajo. Cada uno arreglaba lo suyo. Yo arreglaba mi micro. Y lo que llevaba era el pandero, lo que había antiguamente. Hoy está el... Sí, el rasca ese que sí, el rasca ese. Yo le digo el rasca, porque yo no sé, la güira. Hoy está la güira, que es todo lo moderno. Pero hoy hay otra clase de gente, son gente nueva que están saliendo. Hay gente de nuestra edad que ya también se están dedicando a la música pop, a toda esta música que tú dices, a mí esto no me gusta. Porque la gente que venimos de atrás, habemos poco ahora mismo. ¿Qué vamos? ¿Qué habremos? De mi padre y mi madre, saltamos después ya todos nosotros los que sí. Quedamos. ¿Tu padre nunca tocó, no me refiero en un conjunto cobrando ni nada, sino tenían un grupito para tocar en la época? Los hermanos, son todos los hermanos. Sí. Los hermanos, yo recuerdo el que tocaba en la vida de Franco. Sí. Oye, a tu padre también lo recuerdo tocando. ¿Tu tío Máximo tocó alguna vez, no? No, lo único cantarse que tocaba cantar, era el pandero. ¿Y cantarse alguna canción? Sí, pero no se la ha dado muy bien nunca. No, Máximo no se la ha dado muy bien nunca. A los otros sí. Mi tío Pepe, mi tío Anastasio, que es el bandurria. Otro tío tampoco se le ha dado mucho, que es Primitivo, que tiene un hijo allí en la alcaldía de vecindario, en Santa Lucía. Tampoco se le ha dado mucho la música. ¿Y de tus hermanos? ¿Ninguno tuvo oído como tú? ¿Ninguno? Ninguno, la única hembra fue. Fíjate tú, toda tu familia, tu padre, tus tíos, todo el oído que tenía, ¿y tus hermanos ninguno? Ninguno. Tú pones a cantar a mi hermano y llueve y hay tormenta y todo, por todos lados. Fíjate tú. Yo cojo un micro, muchacho, y me quedo sola. Entonces tú fuiste la única entonces. La única de las hembras y de los parones. El timbre del oído te lo mandó tu padre a ti. Sí. Mi padre me tenía a mí muy, muy protegida. Yo era la niña de sus ojos. Y siempre me decía, claro, sí, fue mi maestro en mis caminos. Yo era una niña. Yo tocaba dos orquestas, cuando antiguamente tú sabes que tú tenías un novio, entonces tocaban dos orquestas y yo me iba directamente al coche a dormir, porque al día siguiente tenía que trabajar, porque te metías a trabajar sin cotizar y sin nada, sino ahí escondía abajo. Aparte de cantar trabajaba en las orquestas, después del día siguiente con 11 años trabajaba yo ya. En los hoteles, en el Hotel Lucana. Y me escondían abajo. Lucana, playa, sí. Me escondían abajo, en las zonas comunes, para que no me viera. Pero claro, ahí no estaba nada de alta ni estaba nada de nada. Claro, en esa época tampoco. Te pagaban 20.000 pesetas en aquel entonces, y 20.000 pesetas era un dineral, no, entre el conjunto y esto, pues imagínate. Sí. Y las propinas y todo, que nosotros cogíamos, mis hermanas, tanto mis hermanas como, bueno, mis hermanas, en los apartamentos, todo se lo entregaba a mi padre, en un sobre entero. Que él no nos pedía a nosotros las propinas, pero nosotros se las damos a él. Entonces tú viste trabajando y tocando. Y cantando. Las dos cosas. ¿Y ensayaban durante la semana? Sí. ¿Y dónde? En Secaspino. Según subes la... Antes llega la plaza de Secaspino, la vieja de toda la vida donde está la iglesia. Sí. Un poquito más abajo hay un callejón. Sí. Y ahí ensayamos. Sí, donde ahora está el... la Casa de la Cultura o algo así. Allí. No sé, no he pasado por allí hace muchos años. Sí. Porque como llevo pocos aquí. También allí y eso. Sí, creo que yo sí. No sé ni dónde está tan natal. Sí, no sé. Ya sé dónde es. ¿Y ahí dónde ensayaban? Ahí donde ensayamos, en ese callejón para adentro, subiendo a la derecha. ¿Y cuando tocabas en el otro conjunto? En el otro conjunto tocábamos arriba en San Juan. ¿En Telde? Sí. ¿Y tenías que ir a ensayar a Telde? Sí. Que una vez en semana ibas, ¿no? No. Nosotros íbamos toda la semana. ¿Toda la semana? Toda la semana, claro. ¿Todas las noches tenía que ensayar? Sí. O sea, estaba trabajando durante hasta las 4 de la tarde y después terminaba. 4 a las 5 de la tarde. Así, y después arrancaba para allá. A ensayar. Claro. Señor. Eso sí que era un trabajo, ¿eh? Trabajo y que a mí me gustaba. Pues si no te gusta, tú dices... No, claro. Todo en la vida es si a uno le gusta una cosa. Pero fíjate tú, ensayar. A lo mejor tenía que estar 2 horas ensayando para después coger otra vez... ¿O tu padre te llevaba? No, mi padre no llevaba. Ajá. Mi padre siempre iba conmigo. Yo siempre he dicho que lo mismo que voy a hacer delante de mi padre, lo voy a hacer detrás. Yo, mi padre siempre iba conmigo. ¿Te llevaba, ensayaba, después bueno, te montaba en el coche otra vez? Era la locura. Cuando yo le decía, no, vamos, papá, tú vas conmigo, ¿por qué no vas conmigo? Claro que sí. Y él iba, él, bueno, era el dato privado, como decía yo. Y tengo muchos recuerdos de él porque cuando después yo me marché, que me casé, fue cuando mi padre, que me decía, mi hermana me llamaba y decía, papá no está como antes, papá está... Ha pegado un bajón de que tú te has ido, que no es normal. Ya después mi padre empezó para atrás y a los años, ¿no? Y después escuchó aquí en la plaza que yo no me acuerdo quién estaba mandando, que yo estaba aquí de vacaciones,
que vine por mi padre porque mi padre estaba enfermo con el cáncer. Y no sé quién estaba tocando, creo que era Manolo Pepa, con el conjunto. Estaba Kevin, Manolo y de Mensa, creo que era, o Ramón, no me acuerdo muy bien. Yo sé que estaban tocando. Y según mi padre escuchó la música por la ventana para adentro, dice Sol de Amanecer. Él nada más que se nombraba Pedro Quintana, y Pedro Quintana, y Pedro Quintana. Él era todo Pedro Quintana y Manolo. Pedro Quintana y Manolo, Pedro Quintana y Manolo. Era lo de mi padre. Porque a Pedro Quintana le decía, Pedro, cuidado con la niña. A Manolo, Manolo, cuidado con la niña. Y a lo contrario, después, a los días te decía a Antonio, Antonio, voy al baño. Ella no vistas a la niña. Sí, Manolito, usted sea tranquilo. Al otro. Juani, ella no vistas a la niña, que sí, Manolito. Ella sí. Porque lo de Pedro Quintana y todo eso, ese conjunto desapareció, ¿no? Sí, ese desapareció. Bueno, contrataron a una vocalista, que era de Maspalomas, pero no le fue muy allá. Entonces vinieron a pique y yo lloraba porque yo quería volver otra vez con Sol de Amanecer. Pero claro, en aquel yo mandaba a mi padre. Eran unos años difíciles y claro, tú te tenías que adaptar a lo que tu padre eligiera. Claro, claro. Porque a nosotros nos cruzó Antonio, el de los Diamantes Subandurri, nos cruzó la furgoneta en vecindario en La Pega, que era muy famoso antiguamente. Ahí estábamos nosotros todos los domingos tocando con El Santo, con el que tenía todo esto aquí detrás. El cine y todo esto. Ahí van a tocarle a él. Ahí íbamos a tocar todos los domingos, estábamos allí. Aquello parecía que de allí no podíamos salir, parecía que estábamos enclavados allí. Y Santos siempre me decía, ven para acá, Negrilla, ven para acá. Dice que eres un artista dice, la gente me pide todos los domingos, todos los sábados, a ti, que traiga el conjunto tuyo, que traiga el conjunto tuyo, que traiga el conjunto tuyo. Aquello se llenaba, aquello era una barbaridad. Y yo hoy te digo una cosa, a mí me lleva un buen conjunto, gente respetable, gente seria, y Carmen se sube otra vez a los escenarios. Porque yo no sería capaz de engañar a la gente con metiendo un disco, te ganas un sueldo y no estás tocando tú, estás cantando. Estás haciendo playback. Y a mí no, eso a mí no me va. Uh-huh. Yo las cosas en directo. ¿Y tú crees que no podrías intentarlo? ¿Tú sabes? Yo estoy intentando por un medio, pregunto en Arguineguín, pero yo me tiro más para la zona Mogán, para abajo, porque abajo hay muchos tocadores. Pero muchos. Sí, pero yo me fui 34 años a Málaga. Hoy en día, para yo conocer la mitad de la gente del pueblo Mogán o la playa de Mogán, me cuesta trabajo. Me conocen ellas a mí más que yo a ellas. Porque yo me recuerdo, sí, a las que estaban conmigo cuando yo estaba con mi ex marido. Recuerdo a Alicia, a Mari Carmen, a Pepi, a que era de los Martínez. A Benjamín. Es lo que estábamos siempre juntos ahí en la plaza. Que después ya al poco tiempo me enteré que Alicia se había matado. Que iban cinco en el coche y se había matado. Que nos costó un disgusto a mí y a mi marido. Alicia era la hija de... Era abogada ya. Ella era abogada. Había probado eso de abogada ya. La hija de Guillermo Bueno. Sí, la hija de Guillermo Bueno, que Guillermo Bueno me cogía a mí, me levantaba para arriba y decía, ay, negra, el diablo, que sí que me gusta escuchar. Me decía, ¿eh? Y como siempre nos veía siempre juntas allí, pero el ratito que estábamos por la tarde, que del café, que tú sabes que estaba el bar subiendo aquella, el bar no, la tiendita aquella, que sí, era bar y tienda y era todo. Sí. Y ahí se iban a tomar las copitas y nosotros nos íbamos a tomar café a la escondida, porque había madres que nos dejaban tomar café. Y a ella le quedaba el último año para estudiar, que se iba para Madrid, a estudiar... abogado, sí, para terminar la carrera de abogado. Derecho, sí. Sí, derecho. Una buena muchacha, la verdad. Para mí fue una vivencia que yo tuve con ella muy buena, con la gente de allí, del pueblo Mogán. Yo hoy en día la veo y a la mitad, y ellas me conocen, sin embargo, yo iba con el uniforme y me conocí hasta con el uniforme. Uh-huh. Dice, Carmen, es que tú no cambias. Entonces tú, Angela... ¿Quién? Y tú, Ángeles, y sigue teniendo un metido en la cabeza, sí. Que te gustaría tocar y cantar otra vez. ¿Volver otra vez? No, no sé. ¿Nunca tocaste un instrumento? No. Pero quiero ir, porque me dijeron que aquí en esto de la piscina, te enseñan a tocar el órgano. Y yo quiero tocar el órgano, no el piano. El piano es una cosa, el órgano es otra. Sí, el órgano, sí. Y yo lo que quiero aprender es el órgano. Si yo aprendo el órgano, te aseguro que yo salgo sola. No me hace falta nadie. Fíjate, por eso la pregunta mía que te hago acaba de hacer eso. Qué pena que tu padre no te enseñara a tocar la guitarra, porque si tú hoy en día tocaras la guitarra, tú podías hacer tú sola.
Mira, yo ¿Podías ser solista tú? Sí, yo podía ser solista. ¿Podías ser solista? Claro. Yo canté una estrofita de una isla canaria que estaba mi hermana enferma, ya mi hermana Isma. Yo me tiré los 3 meses con ella. Y le cantaba a mi hermana en aquel momento con todo mi corazón y a mi padre. Y te voy a pasar ese... esa estrofa que yo tengo, que la tengo con este chico, con el maestro de música, este, el hijo de Juanito, de Antoñito. Adán, este... Blas. 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 Eso es bueno. Sí, eso es buenísimo. Eso es bueno. Buenísimo. Ese, buenísimo. Después David. Sí. David, todos sabemos. Buenísimo. Y entraron, que tú sabes que todas las navidades vienen por las casas y le das algo y estás tomando y te tomas algo y de eso. Y me dio aquel año. El año, no, hace 3 años, que empezó después de la pandemia, hace 3 años. Y lo llamé, mira, chiquillo, voy a echar una estrofa. Y digo, oye, yo nunca he cantado una isa en la ronda. Y canté un poquito que esa de que dice, a ver, la canción Dios. Nací de la misma rama, ¿ves? De la raíz del olivo. De la raíz del olivo. Mira, ellos cuando me escucharon cantar, ellos decían, madre mía de mi vida. Dice, si así a pulmón tienes tú la voz, me imagino en un micro, te tendrás que poner el micro aquí. Dice, porque eres impresionante. Dice, yo nada más que miraba a tu padre, decía, Manor, yo no sabía que tu hija cantaba así, si no lo hubiera traído antes de aquí. Hay que cantar con ellos. Me llamó Antonio, el chico de Río, para que me fuera con ellos a cantar. Pero qué va. A mí, la música canaria me gusta, pero a mí lo que me gusta son las orquestas. Por eso yo te digo que... Por eso la pregunta directa que te hice fue, qué pena que tú no hubieras tocado un órgano, una guitarra. Cualquier cosa, y te buscan la vida. Hubieras estado de solista en cualquier sitio. En cualquier sitio, sí. Y más siendo de aquí de Mogán, que tú dices, oye, hay un conjunto en Mogán, o hay tanto en Mogán, porque estos son vecindarios, de aquí de... Aquí abajo por la zona de Mogán no hay nadie. Es que nada no allá. Es nadie, no. Es que no se dedican a eso. O son de Secaspino, o son de Secaspino y están viviendo en el horno, que no son de, ni de la zona de Mogán, pero tú dices, contra. Vamos, es que yo no sé a qué cámara tengo que mirar. Yo haría un llamamiento desde aquí, que si alguien sabe tocar el órgano, cualquier cosa, que se animen a la música, que la música es muy bonita, la música da mucha vida y le damos vida a los demás, que es lo que nos interesa también, a nosotros pero también a los demás, aunque sea, que sea por hobby. Pero es bonito, cuando te llaman para un sitio y digas, mira, necesitamos a estas personas para este fin, ahí estamos, para eso estamos, ¿no? Es como el gobierno que tenemos ahora, que está gobernando. Pero aquí en el ayuntamiento dan clases de instrumentos, de guitarra. Sí, sí, por eso. No, creo que está Blas, está... Pero yo quiero el órgano, me gusta más el órgano. Pero por eso, yo creo que dan clases de órgano también. Es lo que yo quiero. Tú con el oído que tienes, no te hace falta aprender música para tocar el órgano. No, yo no con quiero el oído música. Que tienes, solamente sabiendo tocar una canción, ya las tocas todas. Sí. Ya con un que tengas tú. Así que no pierdas el tiempo. ¿Por qué? Do, re, mi, fa, sol. Vamos a ver. Tan difícil no es. Es solamente tocar las teclas. Donde van los dedos, donde van los dedos. Así que no pierdas el tiempo. Y ya el lunes a primera hora estás allí a preguntar. El lunes no, porque tengo a mi hijo con el médico. Pero el martes sí estoy allí. Vete allí, pregunta. Yo sí, porque me encanta. Yo a mí es que me encanta la música, la llevo en la sangre. Y es que es una cosa que... Es una pena que todavía te quedan 25 años de música más todavía. 25. Yo canto aquí todos los sábados. Cuando aquí me llaman, yo estoy fuera, a lo mejor que estoy esperando a mi madre que salga del baile. Yo estoy fuera sentada, echándome un café o fumando un cigarro. ¿Y cantas dentro? Y me llaman. Dice, chacha, que dice esto de aquí que entre para que cante. Ah, porque vienen juntos a tocar aquí. Bueno, para soltar el micro me cuesta. Después. Y después no. Si empieza. Si empiezo no termino. Me tienen que echar después. Me tienen que echar y se vete para allá, para los infiernos ya. Pero no. El sábado pasado me llamó Manolo. Y de mes. Lo de cantar es como montar en bicicleta. Eso no se olvida. Eso no se olvida jamás. Y el tono que tú le das a la canción. ¿Tú crees que tiene la voz afinada todavía?
Bueno, que sí la tengo. Yo le estuve diciendo a un teclista, abajo, de toda la vida, la canción esa que sacaron, sacaron primero la de la mochila azul y después sacaron Mi salón está de fiesta. Entonces le dije, ¿tú no sabes la de Mi salón está de fiesta? Dice, no, no sé. Digo, mira, pues tú eres de mi quinta más o menos, estás ahí. Digo, que tú no sepas la de Mi salón, esa que dice, hoy mi escuela está bonita, mi salón está de fiesta, mi mamita y mi maestra hoy aplauden mi actitud. Pero ni cuenta se han dado que a la escuela ha regresado la de la mochila azul. Canciones simples, que las tienes aquí, pero las tienes metidas ahí. Esa canción cuando la hicieron fue muy famosa. Uf, eso se cantó en el mundo entero. Eso fue un punk aquí en Canarias cuando salió. Se cantó en el mundo entero. Y esta gente no tiene ni la mitad de las canciones. Y yo tengo todas las canciones, yo tengo los cancioneros y los tengo todos guardados, todos. Pero por ficha. Después ando con cinta, disco, tela. Y por ahí mismo me guío. Porque yo quiero salir otra vez a la música. Que no hay nadie que se pongan aquí y quiera decir, vamos a sacar un conjunto de aquí del municipio de Mogán y que luchen por el municipio de Mogán. Pues yo voy a ser la primera. Pues Carmen, te digo una cosa, me encantaría verte subido a un escenario otra vez. Porque sé que eso es lo que te hace ilusión y eso es lo que se te enciende el alma. Sí. Y por eso te digo que no lo dejes, sigue, que seguro que lo vas a conseguir porque tú eres una persona persuasiva. Sí. Cuando te metes una cosa en la cabeza, tienes que solucionar. Sí. Yo me machaco sola, yo misma. Yo ya me machaco. Pues no pierdas el tiempo. Sí. No pierdas el tiempo. Por eso te lo digo, que es una pena que tú no tocaras un instrumento, una guitarra, hubiera sido una o que solista. Mi padre me hubiera puesto en aquel momento, en aquellos años. Hubiera sido una cantautora. Sí, que me hubiera puesto a tocar el órgano como a mí me gustaba. Lo que pasa es que tenías tan metida en la cabeza la canción que los instrumentos solamente los escuchaba para tú cantar. Sí. A mí no me hacía falta los instrumentos para yo cantar. Lo que se te metía en la cabeza era la música. Es igual que la canción de La Legañosa, que nadie la tenía aquí, los conjuntos no lo tenían. Y desde que yo la saqué, la puse en el Facebook, que incluso me hackearon el Facebook, que tengo que hacerme una cuenta nueva. Y la puse en el Facebook, ya están tocándolo por ahí, que es esa que dice, se fue de un artista mexicano que la puso y después nosotros la saquemos a ritmo nuestro, Sol de Amanecer, que ya te pasaré las canciones para que tú dices, Dios, estas sí son canciones, madre mía. Y eso que era de un maletofón, que nosotros, yo no grabé nunca con Sol de Amanecer, y después el disco que grabé con los Diamantes de Sumandurria, eso parecía una gallina, pero estaba cogida por aquí. No sirve para nada. Eso fue grabado con Nisco Noda, que yo cuando vi el disco, le dije a mi padre así, pero así. Digo, esto no sirve para nada. Nada más que escucharlo, mi voz. Digo, esa no es mi voz. A mí me tiene el garrapor aquí. Y era Discos Nova, que era antes un boom. Sí. Todo el mundo iba a grabar allí. Todo el mundo grababa en Discos Nova. Cuando no se iban a Tenerife a grabar. Porque a quien no le gustaba cómo grababa. Y sin embargo, tú te vas a Discos Nova y te pones las voces que a ellos les interesa poner. Pues te pone una voz bonita, ahora tú te vas a escucharla. En directo, tú dices, ¿y esto es lo que estaba cantando en el disco? La voz tan bonita. Y dices, pues si esto no sabe ni vocalizar la canción. Y te quedas, tú dices, que yo me quedo muerta. Es que la gente vende hoy duro por pesetas. Desgraciadamente es así. Y es una pena, porque es una pena, porque es música, es tu tierra. No sé, yo será que estoy acostumbrada, si tú tienes una letra de una música y tú la necesitas, yo te la dejo, a fotocopia, y yo te la dejo. Pero no vayas a machacar a tu otro compañero. Si tu compañero no llega porque te ronco lo que tenga yo, por ejemplo, como yo estoy ahora mismo de la alergia hasta que me tira mucho la garganta, y tu compañero puede tocar, y está tu compañero, porque antiguamente éramos mirarnos, y sin mirarnos, ya nos decía, venga, ayuda a Carmen. Carmen, aunque no lo creas, llevamos una hora. No me digas. Llevamos una hora. Uf, y ahora, se ha ido rápido. Ahora, para terminar, quiero que canten la canción, la más que a ti te ha gustado siempre cantar. O sea, tú has cantado millones de canciones, miles de canciones, pero siempre, siempre queda una que es más especial que las demás. Todas son especiales porque hay cada canción que lleva lo suyo y cuando los museamos, las canciones tienen
sí, unos recuerdos, pero, ¿no? Pero tiene... Y pero... siempre la que a mí siempre me ha quedado fue Tampoco tu cariño, de Rocío Dúrcal. Pues... Esa que dice, tú querías que te dejara de querer y lo has conseguido. Después, lo que estoy mal de la garganta, estoy con la alergia y no puedo. Ya me gustaría a mí de estar bien. Pero era una de las mujeres que más me gustaba cantando, no, esta Dúrcal, chica. Era y que, si era después La gata bajo la lluvia, esta que... ay, cómo es... tu abandono me dejó tan grande herida, pero tengo la fortuna de vivir con quien yo quiera. Tu abandono me dejó tan... pobreza... vale más que la regresa, no regrese, no hay dinero. Y después sigue tan, 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 tan. Y te puedo contactar ahí, eso para ver el directo. Si tú quieres un sábado y grabar, vas abajo, para que tú veas. Lo que es un directo bonito. Lo importante es que has sido feliz durante tantos años con la música. Sí. Y tienes que volver otra vez a... Es que tengo que volver porque mi vida está ahí. Es lo que te gusta. Sí, es lo que me gusta. Y no pierdas el tiempo, inscríbete, porque yo creo que vas a aprender rápido y puedes ser solista. Y no es que vayas a tocar todas las semanas, pero una vez cada 15 días, cada 20 días, puedes hacerlo. No, solamente, oye, también para aquí, para la zona de Mogán, lo que te decís, viene tu fiesta, viene tu Día del Carmen, viene tu esto, oye... Fiesta al Pajar. Fiesta al Pajar, Andrés, fiesta de aquí, de San Antonio Bendito, abajo en el pueblo Mogán, la Virgen del Carmen abajo en Mogán también, en Playa de Mogán, que Playa de Mogán me conoce todo el mundo, en el pueblo igual. ¿Qué te puedo decir? ¿Quién no me conoce? Claro, son 34 años en la península, ellos me conocen más a mí que yo a ellos ahora mismo, porque tú llegas ahora de nuevo otra vez aquí y tú dices, ¿para dónde tiro? Y pues Carmen. Ya con la profesora que tuve, pues me dijo que había música, y ahí es donde me voy a apuntarme. Carmen, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vuelvo y te doy las gracias por haber aceptado la invitación. Hemos hablado de tu vida, de lo que fue la música para ti, lo que es la música y lo que será siempre la música para ti. Lo más grande. Así. Y lo llevaré siempre tatuado a toda la gente, mi padre, a los Morenos, y a los Torres por parte de mi madre, porque tenía primos que cantaban, que era una maravilla, la verdad que... Pues Carmen, y ese es el orgullo más grande que tengo, que mi padre me dejó y... Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y a ustedes, convocarlo para un próximo programa.